Bueno, eso es en Cagua, porque Cagua es el nuevo país. Oye, ustedes se creen que son los más grandes. Y lo que nos falta es declarar la soberanía y hacer como el pueblito ese en Italia, tú sabes, San Marino, que mire, me cansé del mal gobierno en Italia, somos un país soberano. Y ese pueblito se declaró soberano. ¿De verdad? ¿Dentro de Italia? En el mismo centro de Italia, San Marino. San Marino. Y nosotros estamos por hacer eso también. Porque estamos... Avísame para irme para allá. Pero pues mira, explíquele a ellos. Pues yo quiero que le explique. Yo sé lo que es, ¿Qué tú sabes? ¿Por qué tú eres PNP? O conciencia. España va a saber lo que es soberanía. No, lo que pasa es que si ella es PNP, que dice que es estadista, y los estados también tienen una soberanía. Muy exacto, limitada, pero la tienen. Exacto. La tienen. Pero mira, soberano... soberanía lo que quiere decir es el poder para tú decidir en forma definitiva qué es lo que tú quieres hacer. Exacto. O sea, que no esté sometido ese poder decisional tuyo a un poder externo. O si tú eres una persona que ya eres adulto, que la gente no te tenga que decir a ti qué ropa tú vas a comprar, qué ropa te vas a poner, qué tú vas a comer, qué escuela tú vas a ir. O sea, que tú puedas usar tu raciocinio y tu juicio, entonces decidir cómo tú vas a desempeñarte en la vida. Cuando tú trasladas eso a nivel de un país, pues estamos hablando darte tú esa facultad. Y en el mundo que vivimos hoy en día, que estamos tan interrelacionados, para tú poder ser un jugador exitoso, eficaz en ese mundo, tienes que hacerlo partiendo de la soberanía. Porque si tú no tienes soberanía, no tienes el estatus para poder sentarte, digamos, con otros países soberanos a negociar pactos para traer inversiones. Por ejemplo, hacer algo parecido a lo que teníamos con la 936, pues hacerlo con Japón. Exacto. O hacerlo con, vamos a decir, con España. Que España, de hecho, se pasa, es un país que más se ha beneficiado de la Unión Europea. O sea, son 27 países. Y todos ellos están asociados libremente, pero partiendo de su soberanía. ¿Viste? Y eso es lo que se estila en una mundialización. Por ejemplo, los asiáticos, pues ellos se han asociado, son como 9 o 10 países, obviamente tienen una tercera parte de la población del mundo, y todos se asocian partiendo de su soberanía, donde ninguno está sometido al otro. O sea, tú puedes salirte de eso cuando tú quieras, y tú permites que aquel entre en tu soberanía para tú entrar en la de él, bajo condiciones de mutuo acuerdo. Exacto, mirando pero, de frente a de frente. Frente. Pero no es separación. Exacto. Cuando nosotros hablamos, en estos diálogos que estamos empezando a celebrar en Caguas, que hoy en día estamos dándole un poco más de estructura a la cosa. Uh-huh. ¿Pero eso es para el público general o es para todas las personas? Para Héctor Ferrelli. No, eso... eso es para el pueblo en general. Esto, obviamente... no me lo saques de concentración, por favor. Mira, cuando hablamos de que nosotros queremos una relación más productiva, más digna con los Estados Unidos, lo que estamos planteando es, mira, ¿cómo nosotros podemos lograr que tú y yo nos asociemos, pero partiendo de lo que se conocería como una soberanía asociada? Exacto. Pero que tú no me limites en esa relación contigo. O sea, yo me relaciono contigo partiendo de esa soberanía asociada. Tú, un país soberano, te asocias conmigo, un país soberano, me asocio contigo, pero yo tengo la opción de asociarme con otros países. Exacto. Y la opción de decir, esto no me gusta y esto me gusta. Exactamente. Y las condiciones se pautan se pactan de igual a igual. ¿Por qué tiene que ser así? Porque fíjate lo que va a pasar eventualmente. Estados Unidos se ha quedado como un país relativamente pequeño en ese escenario de la mundialización. Entonces, pues ya se está pensando que para que pueda entrar en este juego de estos bloques hemisféricos tan grandes que están formando, vamos a tener que traer el pensamiento de Hostos y de Bolívar, ¿no? De que tenemos que unir todas las Américas. América del Norte, América del Sur, América... ¡Ay, sí que vamos a hablar todo el mundo inglés! Y el Caribe, no, porque tú veas lo que está pasando. O sea, el hecho de la elección de Obama, afroamericano... Ajá. Es algo muy significativo. Él estaba hablando a los musulmanes ayer. Porque entonces se van a perder los miedos que hay. La cuestión del WASP, ¿tú sabes lo que es WASP? O sea, que tú tienes que ser blanco, americano, y tienes que ser protestante para... Ya no. Ya eso no. Pues eso se ha ido a pique. Entonces, yo visualizo
que al fundirnos todos, ¿verdad?, en ese bloque hemisférico, seríamos 700 millones de gente. Ah, bueno. Con los recursos que tenemos todos, nos vamos a asociar todos libremente, vamos a ser todos ciudadanos de las Américas, ciudadanos americanos, pero a la misma vez somos ciudadanos puertorriqueños. Eso ciudadanos vale, colombianos. Oye, eso, popó, para que aprendan. Y en dos décadas eso va a pasar, porque no hay otra opción. No hay otra opción. O sea, lo que se está tratando de hacer tímidamente con los tratados de libre comercio, que es solamente para la cosa comercial, se va a ampliar a todo y va a haber un libre movimiento de gente, servicios. Y lo importante de todo es educar. Y la muralla entre México. Exacto. Se va a demoler. Mira, o sea, es educar a la gente. Obama felicitó allá a Evo. Sí. Mira, en otras palabras es que aquí Popó vive con mami y papi. Sí. Entonces, se va a vivir aparte, pero sigue teniendo relaciones con mami, claro, y papi. Claro. Pero al vivir aparte, Popó ya es soberano. Ahora, Popó escoge los vecinos que quiera. Exacto. Y él escoge quién entra a tu casa, si entra droga o no entra, quién va a emigrar. Pues yo te voy a llevar de recuerdo. Tú estuviste en el primer diálogo. Sí, tú sabes que soy soberano. Y ahora viene más con más estructura. Yo me entero por Facebook. Entonces, Popó escoge quién entra, quién no entra, y los países, a los vecinos que quiera escoger son los países. Sí. Pero sigue manteniendo relación con mami y papi. Claro, es importante que pero se sepa. Pero los PNP que la están metiendo miedo, diciendo que el comunismo entra por Cataño. Pero yo te voy a decir, ¿cuántos estados ahora mismo, ante la debacle que hay, están tratando de buscar su estatus original? Ajá. Porque acuérdate que lo que había en el origen, las 13, que llaman las 13 cuando se funden, eran países, era una confederación de estados. Pero a medida que fue creciendo el gobierno federal, le fue quitando los poderes. Ellos están, obviamente, lo que pasa es que esa unión se creó en unas condiciones que romperla. Pero, por ejemplo, si tú le das la oportunidad a Texas, se va. Si da la oportunidad a California, se va. ¿Se va para dónde? Soberano. Se convierte en países soberanos. Porque ellos han visto cómo sus economías se han quedado estancadas. ¿Y él la tiene cuántos años? Tiene 56. Puede ser como una mujer que no pare más. Sí, no. Es una mujer que no pare más. Sí. Hay que moverse a la soberanía y es importante decirle a la gente, esto no es separación. Exacto. O sea, usted soltando lazos lo que hace es que se une más, porque se empiezan a reconocer las diferencias, la dignidad de cada pueblo, lo que puede aportar cada y uno. Y evitar la psicología esa del mantengo. Sí, no. Yo leí lo de Singapur. Mira, Julio, para que aprenda. Ante PNP. Contra ya un negro PNP este, mira. Resulta que mira. No es PNP. ¿Y por qué Popó? Mira, decirlo. Mira, el miedo ese que tiene. Mira, Singapur es 14 veces más pequeño que Puerto Rico. Eso es correcto. ¿Tiene va a ser? Entonces, sí. Eso es como culebra. Mira, es como Bayamón con San Juan casi, ¿verdad? Y entonces tiene. Mamá. No tiene playa como Puerto Rico. Y el turismo es superior. Superior. Una playa. Ya para allá. Ese país está también. Y es caro allá. Una economía bien. Yo no he viajado. Bueno, ese país está también estructurado y manejan sus cosas. Que, por ejemplo, de repente ellos ven que las exportaciones de un país están aumentando muchísimo. No, párate, yo no creo que pase el 15%. Exacto. Porque si ese mercado se cae, pues le crea una debacle. Y dice, pues mira, distribuyo mis exportaciones 15% aquí, 10% por acá, Asia, que ellos están allí en Asia. Y dice, pues yo no quiero venderle tanto a China. Porque si de momento China tiene unos problemas, pues me afecta a mí. Exacto. O sea, y tienen unos fondos como nosotros propusimos, tienen un fondo de 400 millardos. Cuando ¿qué es eso? Dicen billones, pero es millardos. O sea, que esos fondos son de la prosperidad. Son los ahorros. Cuando hay crisis económica, ellos dicen, ok, tenemos esos ahorritos ahí para equilibrar la cosa. ¿Y cuánto ganaría una persona promedio? Bueno, así. Para que tenga, el ingreso per cápita ya es como vez y media lo que es de los puertorriqueños. En España. ¿De verdad? Y entonces, como dice Epifanio, el territorio son 650, 640 kilómetros cuadrados. Eso es como coger la Guagüena, Caguas, Calley, San Lorenzo, Gurabo. Chiquitito. ¿Y está bien poblado o está así? Hay bueno, por la gente. La misma población, 4.4. ¿De verdad? Y en ese proyecto de país, pregunto, queda un minuto rapidito. El proyecto de país para organizarnos como puertorriqueños en el gobierno, porque a veces tiramos palos a ciegas. Hoy estábamos hablando, Susa y yo, que existe un instituto de cultura
Y entonces existe Bellas Artes, existen unas agencias, entonces tú ves a un pueblo enajenado que no saben ni lo que es el Instituto de Cultura y las artes no llegan. Bueno, porque aquí en Puerto Rico, ¿entiende? Aquí en Puerto Rico tenemos, mira, que retomar otra vez lo que es la agenda verdadera del desarrollo de tu capital humano. Y entonces tú tienes... Hay mucho talento en Puerto Rico. Pero tú tienes que educar a la gente de la verdad. No lo que está pasando ahora, tristemente.